Buenos días, de vuelta para todos, para Alicia también, buen día. Buen día. Bueno, le voy a pasar a Alicia, son dos los puntos en el orden del día. O sea, tenemos asunto entrado y realmente el otro punto es algo que nos va a permitir seguramente organizar un poco nuestras sesiones próximas, ¿verdad? Es la distribución de expedientes pendientes de la comisión, de tal manera, es lo que decía. Buscar hacer una agenda que nos permita organizar nuestro trabajo. Así es que en asunto entrado le paso a Alicia entonces. Adelante, Alicia. Sí, buen día para todos. Tenemos un extenso asunto de entrada, tenemos extenso porque tuvimos 2 meses, entonces tenemos 25 asuntos entrados, de los cuales 2 son proyectos de ley y el proyecto de ley que vence el 8 de septiembre es sobre agrimensura, que hoy también a las 9:30 la Comisión de Legislación está convocando una reunión informativa, que también es importante aprender de ellos después. Yo voy a dar lectura a la cápita de los asuntos entrados. ¿Algún senador necesita algún documento con relación a los asuntos entrados en las presentaciones privadas? A la orden tenemos en la oficina en forma impreso y en forma digital a la vez. El primer punto, que es el 1.1, es una nota presentada por los señores Blas Chilaver y Crescencio Gómez, representantes del asentamiento Cacupemí de la Comisión Vecinal Arapuná, esto es Hemín Gapuna, que solicita una intermediación de la Comisión de Reforma Agraria ante el INDER. Y solicitan también el desglose de su expediente que figura en el orden del día. El 1.2 es una nota presentada por el señor Juan Antonio Sotelo, representante de la Comisión Vecinal Mingaguazú, por la cual solicita la mediación del Senado ante el INDER. También solicita el reconocimiento vecinal y mensura de la finca 24. En el punto 1.3 tenemos la nota presentada por el señor Cristóbal Fonseca, representante de la Comisión Vecinal San Agustín, por la cual solicita la mediación del Senado ante la Dirección General de los Registros Públicos, que tenemos la nómina de las fincas solicitadas. En el punto 1.4 es una nota presentada por la señora Miguela Melgarejo Mora, representante de la Comisión Vecinal Nueva Asunción de Santa Fe del Paraná, por la cual solicita la mediación del Senado ante el INDER y figura su expediente administrativo que obra en el INDER. En el 1.5 es una nota presentada por los señores Tulio Leonardo Díaz Prieto y Hugo Javier Cabral Maidana, que son representantes de la Asociación de Pequeños Productores Agrícolas del Alto Paraná, por la cual solicitan la mediación del Senado ante la Dirección General de los Registros Públicos para obtener las condiciones de dominio de varias fincas. En el 1.6 tenemos una nota presentada por los señores Eduardo Soto y Liz Paola, representantes de la Comisión Vecinal Protierra de la compañía Heriberta Matiauda de la ciudad de San Bernardino, por la cual solicitan la mediación de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural ante el INDER para un reconocimiento de Alicia, comisión vecinal. Señor, en el punto 1. ¿Sí, senador? sí, adelante, adelante. Te escuchamos, señor. 1.7 tenemos una nota presentada por los señores Andrés Sí, Ojeda y le pedí Nancy la palabra. Domínguez. Alicia, un ratito porque el senador Eso, Santos pidió la palabra. tenía nomás una. Sí. Sí, adelante, señor. Hola. Sí, adelante, adelante, señor. No, presidente, ahí Alicia hizo mención a un pedido de informe a registro público. Nunca nos contestaron las notas, ¿verdad? Los pedidos de informe. Yo creo que sería importante, en todo caso, invitarle a la directora. Porque, o sea, en general, muchos trabajos están parados por la falta de información de registro. Entonces, quería nomás, como en ese punto Alicia ya habló de eso, presidente, considerar un poco esta cuestión. Me pareció oportuno nomás en este momento. Muchas gracias. Excelente, señor.
Sí, estaba parado justamente, senador, porque el convenio ya venció, entonces usted, senador Santa Cruz, ya gestionó y ya se volvió a firmar el convenio entre la Honorable Cámara de Senadores y la Corte Suprema de Justicia con relación a registro público. Yo creo que ahora va a haber viabilidad otra vez de que nos hagan esas, Pero que Alicia, hace 2 meses contesten que se nuestros firmó, pedidos. hace tiempo ya que se firmó Realbeido. Sí. Y en general yo le llamaba a la presidenta del registro, no contestaba la llamada ni los mensajes. Entonces yo creo que, presidente, sugiero nomás antes de empezar este periodo, poner bien, hablar bien con la directora de registro. Y lo más, pues yo me fui a visitarle el año pasado 2 veces por ahí. En todos los casos se comprometió a traer el informe, pero en la práctica no sucede. Por una cuestión de mejor trabajo de la comisión, creo que sería importante eso, presidente. Gracias. Ok, voy a ver los antecedentes, voy a conocer un poco los antecedentes, entonces, más la fecha del acuerdo firmado, que se volvió a firmar, que mencionaba recién la señora Alicia. Y en base a eso, entonces, para tomar comunicación con la directora del registro público. Vamos a hacer así, senador, gracias. Seguimos entonces, Alicia. Gracias, senador Santa Cruz. Bueno, en el punto 1.8 es una nota presentada por la señora Gladys Villaverde Vera de la Comisión Brillo del Este del Alto Paraná, que también solicita la mediación de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural ante el INDER con relación a una mensura judicial que está solicitando. El 1.9 es una nota presentada por los señores Néstor Cañete y Pascual Sánchez, representantes de la Comisión Vecinal Santa Librada del Distrito de San Juan del Nepomuceno y de la Comisión Santa Librada, por la cual solicitan la mediación de la Comisión de Reforma Agraria ante el INDER con relación al expediente administrativo que también obra en la institución. El 1.10 es una nota presentada por los señores Wilfrido López y Eugenio Vargas, representantes de la Comisión de Fomento y Desarrollo de la Compañía de Misiones y de San Pedro del Paraná. Solicitan la mediación del Senado ante la Dirección General de los Registros Públicos. Hablan de la finca 340 y sus desprendimientos. El 1.11 es un proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 52 de la ley 6.524 que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19. Francis Rodríguez. Y se gira las comisiones de legislación, derechos humanos, reforma agraria, pueblos indígenas. El 1.2 es una nota presentada por la Organización Nacional Campesina, solicita la mediación ante el INDER. Y pasa a las comisiones de derechos humanos y la de reforma agraria. El 1.13 es un proyecto de ley que es mensaje de la Cámara de Diputados, que habla sobre que regula el ejercicio de la agrimensura y unifica y adapta las normas en la materia a las facilidades técnicas y procedimientos actuales. Este tiene vencimiento el 8 de septiembre. Hay que considerar ya esa fecha y se giró las comisiones de legislación, cultura, reforma agraria, asuntos departamentales, obras públicas, energía. Entonces sería la prioridad que tenemos nosotros porque tiene vencimiento y como ya les mencioné con antelación, hoy se trata en la Comisión de Legislación para escuchar las consideraciones al respecto. En el 1.14 tenemos una nota presentada por la Comisión Pro Tierra y Submultisectorial de la Comunidad Casadeña, por la cual solicita la mediación del Senado ante la problemática de tierra en Puerto Casado. Esta es una intermediación que se está llevando a cabo desde la presidencia del Senado y está manejando también el ingeniero Romero, que está al tanto de las gestiones que se está haciendo. En el punto 1.15 es una nota presentada por los Ibañez Lezcano e Iri Osvaldo Vázquez, representantes.
Avenida Potrero Benítez de San Pedro del Paraná, por la cual solicitan la mediación del Senado ante el INDER. Es una denuncia sobre el regional de INDER de Encarnación. El 1.16 es una nota presentada por el señor Daniel Báez Molina, representante de la Comisión de Sin... Bueno, estamos teniendo problemas con Alicia porque se congela. Ahí. Alicia, ¿me escuchas? Bueno, solamente Alicia la que está con dificultad de comunicación porque los otros. Ahí está de vuelta. ¿Está ahí, Alicia? Sí. Sí, ahí te escuchamos de vuelta. Adelante. Nos congelamos todo. Sí, en el, sí, adelante. En el 1.18 es una danza presentada por la Asociación de Coordinadores Sociales de Salto del Guairá, por la cual solicita la mediación del Senado ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra con relación a una denuncia de excedente fiscal de 186 hectáreas. En el 1.19 es una nota presentada por el INDER, por la cual remite consideraciones con relación al proyecto que regula el ejercicio de la agrimensura y unifica y adapta en la materia de las facilidades técnicas y procedimientos actuales. Y esto se agrega a sus antecedentes al proyecto que tenemos en nuestra comisión. El 1.20 es una nota presentada por el señor Raúl Benicio Lagraña Cuello, representante de la Comisión Vecinal de la Lucha por la Tierra de Puerto Casado, que es igual que la nota anterior que ya mencioné que están trabajando en la presidencia. Después vamos a unificar estos expedientes y solicitarle al ingeniero Romero para que nos explique el procedimiento que están llevando a cabo. El 1.21 es una nota presentada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que también remite consideraciones con relación al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 52 de la ley 6.524 que habla del coronavirus. También se agrega a sus antecedentes que tenemos en la comisión del proyecto de ley. El 1.22 es una nota presentada por representantes del Centro de Servicios de Estudios Rurales y Defensa de los Derechos Humanos, que también remite consideraciones con relación al proyecto de ley que habla del coronavirus, que se agrega también a sus antecedentes que ahora en la comisión. El 1.23 es una nota presentada por los vecinos de la colonia 22 de Abril, Distrito de Natalio, Departamento de Itapúa, por la cual solicitan la mediación del Senado ante el INDER. Este ya tenemos dos porque el mismo caso de Misiones aquí. El 1.24 es una nota presentada por la señora María Dora Alfonso Duarte, por la cual solicita la mediación del Senado ante una problemática de tierra. Esto se giró a Derechos Humanos y a Reforma Agraria. El 1.25 es una nota presentada por representantes de la Comisión de Fomento y Desarrollo Compañía de Misiones I, que también pide intermediación ante la Dirección General de los Registros Públicos. Cabe aclarar que todas estas presentaciones que tenemos, vamos a remitir los pedidos correspondientes al INDER, a Registro Público y a Catastro, y que el presidente ya ayer estábamos verificando y con la firma respectiva ya para poder remitirlo entre hoy y mañana a todas estas instituciones y que, por supuesto, ojalá tengamos respuesta. Bueno, el asunto a tratar, pusimos con el presidente los expedientes pendientes que tenemos en la comisión a fin de abordarlo conforme a una agenda prioritaria. Y como ya sabemos que tenemos uno con vencimiento, que es el proyecto que viene de diputados, que habla sobre agrimensura, que ojalá ya podamos tratarlo el siguiente martes y teniendo ya todas las consideraciones con respecto a este proyecto. Presidente. Sí, sobre este tema de los expedientes pendientes, yo decía al inicio que sería muy, muy importante prestar atención a este tema de tal manera a organizar nuestra agenda próxima. Si hay algún tema que a algún colega
le interesa resaltar y tratarlo en la brevedad, entonces, para tener en cuenta eso, ¿verdad? Esa es la idea. A mí me gustaría, en todo caso, no son muchos, si podemos ir, en todo caso, leyendo, si Alicia puede ir, por lo menos el título de los proyectos, de la cápita. En la cápita, sí. Exacto. El senador Zavala pidió la palabra, presidente. Sí, cómo no. Senador Zavala, adelante. Gracias, presidente, y buen día a todos los colegas. No, posterior, Alicia tocó el proyecto de ley que regula el ejercicio horario y mensura. Presidente, y bueno, creo que es un proyecto que hoy tiene a los ingenieros agrónomos, ¿verdad? Y efectivamente ellos están preocupados por la situación y yo entiendo esa preocupación. Ahora, presidente, a mí me gustaría hacer las consultas pertinentes, ¿verdad? A los organismos que nos puedan ilustrar sobre el tema, entendiendo de que muchas veces nosotros consultamos al centro de topógrafos. Ellos tienen un centro donde una asociación donde ellos están nucleados y bueno, importante escucharlos a ellos, también a los ingenieros agrónomos, pero son parte interesada, presidente. A mí me gustaría también en ese sentido, si es que podemos llamar para tener un parecer del Instituto de Geodesia, del Ministerio de Obras Públicas y también a la academia, ¿verdad? Entendiendo de que existen materias que se dan dentro del curso de agronomía y creo que hacen referencia a lo que es agrimensura. De ahí a que ellos tengan la capacidad, ¿verdad? Como para hacer trabajos complejos, ¿verdad? Y efectivamente firmar, vamos a decir, mensuras judiciales o algo que realmente demande un poco más de conocimiento, técnica, presidente. Yo tengo mis dudas, no es que esté en contra, sino de manera que podamos nosotros tener una opinión acabada al respecto, de manera que en ese sentido me gustaría convocar un poco al Departamento de Geodesia, de Obras Públicas, o pedir el parecer por escrito y también a la academia, presidente, para tener una información acabada. Muchas gracias. No, gracias a usted, senador. Sí, yo sé de este proyecto, también está en la Comisión de Legislación y entiendo que sí genera muchos interrogantes, ¿verdad? Entonces, usted propone, senador, que enviemos una nota para saber el parecer de estas instituciones o le convocamos a una conexión, una reunión. ¿Cuál de las vías le parece mejor? Cualquiera de las dos, presidente. La que consideren ustedes pertinente, me parece que tenemos que escuchar un poco el parecer de la gente que forma a los ingenieros agrónomos o a los topógrafos, ¿verdad? Entiéndase la academia, ¿verdad? Y aquellos que, vamos a decir, trabajan directamente con ellos, ¿verdad? A mí se me ocurre la academia, ¿verdad? Puede ser la gente de la universidad y puede ser el Departamento de Geodesia y Obras Públicas. También podemos pedir al Instituto Geográfico Militar, ¿verdad? Si bien ellos tienen una formación en un ámbito donde se mueven diferente, pero creo que finalmente son pareceres que pueden llevar a formar un poco una opinión acabada sobre si existen o no capacidades de parte de los ingenieros agrónomos como para trabajar en la materia, sobre todo teniendo en cuenta que la mensura es algo, es un tema delicado, ¿verdad? Y permanentemente nosotros tenemos problemas en cuestiones, o sea, en la materia. Ok, entonces vamos a enviarle una nota solicitando el parecer de ellos sobre este proyecto. Entonces, creo que Alicia ya registró las instituciones al que mencionaba el senador. Y en la brevedad, entonces, vamos a remitir esta nota porque creo que esto tiene vencimiento el 8 de septiembre, ¿verdad? Así es. Estamos a tiempo para recibir las respuestas correspondientes. Ok, aprobamos así entonces en base a esa sugerencia. Gracias, presidente. El segundo punto, ahí ya se propuso uno de ellos,
no sé si todos tienen, creo que todos tienen el, los expedientes pendientes, ¿verdad? Si hay alguna otra, algún otro proyecto que le interesa a un colega en particular, de tal manera a organizar nuestra agenda próxima. Presidente, yo ahí me iría de 5 de al martes, bueno, el próximo jueves voy a pedir moción de preferencia sobre un proyecto de expropiación de 15 hectáreas aproximadamente de un campo comunal. Siempre estamos teniendo conflictos en esa zona, porque son 15 hectáreas, pero es la zona de acceso al campo comunal. Y también está el pedregullo, eso, que es el interés de una persona que consiguieron un título de INDER hace 10, 15 años, por mafioso, por decirlo así, consiguió el título de propiedad, son muchos años atrás. No veo que se pueda, el INDER pueda accionar contra eso. Y es, prácticamente tenemos conflictos hace tiempo, desde que yo me acuerdo, yo nací en esa ciudad. Entonces pediría que se incluya para el próximo martes, presidente. Senador, ¿es el campo comunal? Sí, el campo comunal de Quito. Nosotros nos fuimos ya al campo comunal dos veces por ahí con el ingeniero Romero, están todos los informes, en general todo está la información. Se hizo visita a la comisión y me gustaría que tratemos el próximo martes. Gracias, presidente. Oh, gracias a usted, senador. Si ahí ya registramos, entonces Alicia registró eso, vamos a tener en cuenta para la agenda del próximo martes. ¿Alguna otra propuesta? Yo tengo una, después voy a decir al final. ¿Tiene alguna otra propuesta de esta lista de expedientes pendientes? Bueno, si no hay, yo sí voy a proponer para que, a sugerir realmente que, si es posible para la próxima reunión, traigamos una propuesta. Ustedes recuerdan que el jueves pasado, creo que se dio 60 días para el tratamiento del proyecto de Sinacare. Entonces se había sugerido la necesidad de realizar todas las consultas y audiencias de manera a llegar para esa fecha con toda la información y la participación de todos los sectores. Entonces, no digo ahora, pero si alguien quiere ir proponiendo para la próxima reunión de la comisión, ¿cómo vamos a encarar el debate de este tema? Que hay diferentes sectores que tienen que participar, opinar sobre este proyecto de Sinacare. Entonces dejo esa idea para que, bueno, podemos hacer una, dos, tres audiencias públicas, como les parezca, pero entonces dejo eso como una idea para que la próxima reunión de la comisión podamos definir cómo vamos a encarar estos 60 días, el debate sobre el proyecto Sinacare. Repito, para la próxima reunión, no precisamente para ahora, ¿verdad? Pero sería importante que nos pongamos de acuerdo en cómo debatir este tema y que nos lleguemos a traer al final ahora que no se debatió lo suficiente, etcétera, etcétera. Esa sería la idea de esta iniciativa. ¿Le parece? Adelante, senador. Presidente, totalmente de acuerdo. Creo que las audiencias públicas tienen que ser lo más amplio posible, lo más transparente posible. Y creo que tiene que ser conducente a que se rechace o se apruebe el proyecto, ¿verdad? Y en caso, ¿verdad?, de que, vamos a decir, se rechace ese proyecto, sea prioridad de la comisión, presidente, tener alguna propuesta alternativa para solucionar esta problemática, porque creo que hay necesidad, ¿verdad? La tierra es un foco de conflicto social y económico permanente, ¿verdad? Y creo que tiene más sombra que luces, y es importante de que hagamos un listado de parte de la comisión, ¿verdad?, para de las entidades, las personas, los organismos del Estado que tengan que ser convocados para ser escuchados en esta audiencia pública, y que sí, efectivamente, es gente que pueda enriquecer, ¿verdad?, dar luces
o clarificar un poco sobre el tema si es conveniente o no este proyecto. De manera que, presidente, me gustaría de que de esta comisión salga el listado de las personas a ser invitadas a las audiencias públicas. Así será, senador. Vamos a trabajar sobre ese proyecto y tratemos de organizar entonces para la próxima reunión un calendario con la institución a participar, las audiencias públicas que queremos hacer. Acá lo importante es debatir a nivel nacional ese tema. Correcto. Bueno, ¿alguna otra sugerencia sobre expedientes pendientes? Presidente. Y otra sugerencia, entonces agotamos el orden del día. Y Alicia, no tenés otro punto, ¿verdad? Nada más. Sí, quería acotar de que envíe en el grupo de WhatsApp y también por correo todos los pendientes con sus respectivos links para que puedan ustedes ya mirar el proyecto y ver ahí qué tenemos. Entonces, así es definir también nuestra agenda, así como está indicando el señor presidente. Dale, Alicia, muchas gracias. Bueno, quedamos así entonces, colegas. Cerramos acá la sesión. Muchas gracias por la participación. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente.